Bueno, allá atrás podemos ver una de las cataratas que se encuentran en este recorrido que se llama el Círculo Dorado. Esta es una de las menos visitadas y de las menos populares porque su tamaño es bastante pequeño comparada con otras que vamos a ir a conocer más adelante, que simplemente son monstruosas y gigantescas. Pero es una cascada súper bonita y súper bella, realmente algo impresionante. Qué montón de maravillas naturales podemos encontrar aquí en este país, Islandia. Realmente estoy sumamente feliz de estar por aquí, nos ha gustado muchísimo hasta el momento. Realmente es uno de los países más vírgenes, creo, ¿verdad?, que podemos encontrar en el planeta Tierra. Y bueno, por eso es de que de hace unos años hacia acá hay como un auge en el turismo y muchísimas personas vienen, muchísimos turistas vienen a conocer todas estas bellezas naturales que nos puede mostrar Islandia. Así que vamos a ver qué más encontramos en este hermoso país. Bueno, allá atrás podemos ver esa catarata que está sumamente preciosa, pero es una de las menos visitadas aquí porque su extensión y su tamaño no es tan grande comparado con otras cataratas que son muchísimo más grandes y mucho más monstruosas que podemos encontrar aquí en Islandia. Así que vamos a continuar un poco más con nuestro recorrido para ver qué podemos mostrar de este país tan hermoso como es Islandia.